Cuando hablamos de la marca de Simgot, realmente me hace recordar que no he tenido un producto de esta marca que sea regular o malo. Prácticamente todos sus audífonos son muy recomendables. Y el día de hoy Simgot me ha enviado dos productos, los cuales son el EW300 de 3.5 con el cable y de este lado tenemos el EW300 DSP y Quiero hablarte hoy de los dos en conjunto porque de antemano SimGot, te repito, es una marca que no falla y en este caso le da al clavo en la calidad de sonido. Pero ojito porque para mí hay un claro ganador entre estos dos. Algo a considerar es que la diferencia de precio es muy poca. Por ahí está entre los 100 pesos y 150 pesos la diferencia entre uno y otro. Esto lo comento porque creo que es un punto a considerar si estás pensando en comprarte uno de estos dos modelos. Así que vamos a hablar primero del EW300. Tienes que saber que está bien construido, que tiene una carcasa de metal y que también tiene un cable de dos pines. Hablando del cable me parece exageradamente bonito. Uno de esos cables que realmente dices, la verdad creo que vale la pena, está muy bien hechecito, bien construido y con un diseño que es realmente algo que se destaca. Ahora, es 3.5, no es 4.4 balanceado. Algo interesante también son las medidas de este audífono, las cuales también son exactamente iguales a la versión DSP, las cuales si bien no es un audífono grande, al tener una pared plana, me parece que lo puedes usar fácilmente. Otra cosa a destacar tiene que ver que vamos a contar con algunos nozzles o boquillas. Y estos nozzles o boquillas nos prometen cambiar el audio, cómo te va a cambiar esta firma de sonido. Tengo que hacerte bien sincero, realmente sí hay un cambio, pero tienes que concentrarte cañón, tienes que estar en un momento de lucidez para que este cambio se note. Realmente es algo que puede llegar a pasar desapercibido, aunque en ciertas canciones sí puedes notar que este bajo se realza un poquito de acuerdo al tipo de nozzles que pongas. Algo que sí me hizo más una coherencia, un cambio más grande, es colocarle directamente este foam que viene ya integrado, pero que te viene en una bolsita aparte. Tú tienes que colocarlo. Una vez que lo colocas, sí vas a sentir que va a sonar un poquitito menos agudito y eso va a ayudarte a que suene un poquitito más grave. Pero nada del otro mundo. Ahora, estos nozzles también vienen con repuestos, estas pequeñas liguitas o juntas para que no se escape el sonido y haga una buena presión al colocarlo. Y mira, realmente me ha gustado mucho, pero tiene algo que tengo que ser bien claro: es un imán de huellas. Mira esta foto al microscopio, como literalmente ahí está mi huella dactilar. Y sí, es algo que a mí no me agrada tanto en un audífono, pero bueno, quiero comentarlo tal cual. Ahora quiero mostrarte a su hermano, el DSP, porque aquí la cosa cambia en estética. Para empezar tenemos un cable que ya cuenta con un DAC. Ojito, ya cuenta con un DAC, lo cual de antemano ya me parece que está en un nivel superior. Ahora, no tiene una terminal 3.5, sino tiene una terminal en USB-C. Esto puede ser prácticamente el diferenciador por cual vas a decantarte. Particularmente creo yo que el que sea USB-C te permite que lo puedas llevar como un accesorio directamente a tu celular y a tu computadora. Otra cosa a destacar es que vamos a contar en el cable con un micrófono. Algo que muchas personas buscan. Es muy común que una de las preguntas más claras que me hacen es, Moy, dime por favor qué audífono tiene un cable con micrófono porque lo necesito. Bueno, aquí hay una excelente opción. Ahora, aquí va a cambiar un poquito el cómo está hecho este IEM, porque en esta ocasión vamos a darnos cuenta de que es negro con un revestimiento como currugado, que realmente, en mi opinión, lo hace ver mucho más bonito olvídate aquí de las huellas dactilares lo cual yo apoyo mucho pero independientemente de esto vamos a contar con los mismos nozzles para poder intercambiar con las mismas juntas y con este pequeño foamy o foam que tú le puedes poner en dentro de las nozzles o boquillas algo que vale la pena destacar que también lo tiene a ver Particularmente si yo tuviera que decantarme por un cable, creo yo que el cable del de EW300 sin DSP me gusta más. Pero el que este cable tenga un micrófono y que aparte tenga un DAC ya integrado, me parece que vale la pena. Ahora, este DAC, tienes que saber que se encuentra en la unión entre los dos audífonos in-ear hacia la conexión, lo cual me llamó la atención. Y tienes que saber que en usos prolongados de unas dos horas, se puede llegar a calentar ligeramente, nada del otro mundo, pero sí se puede llegar a calentar. Ahora... Vamos a hablar de cómo suena, porque aquí hay algo bien interesante, porque para mí la versión DSP suena mejor. Y tú estarás diciendo, oye, canalito, ¿pero qué no puedes tú conectar directamente la versión de 3.5 hacia un DAC amplificador y va a sonar mejor? Déjame decirte una cosa, algo que me llamó la atención es que contamos con un audífono que tiene la suficiente impedancia y la suficiente sensibilidad para no requerir un DAC amplificador para que suene potente. 28 ohms y 119 decibeles. La verdad es que puede ser amplificado por tu celular y tu computadora, aunque siempre, de los siempre, una mejor amplificación va a hacer que suene mejor, así que sí, la versión de 3.5 con un buen DAC amplificador va a escalar. Por lo tanto, vamos al grano. ¿Qué tan bien suenan estos dos audífonos? Mira, la verdad es que si yo me voy por la versión de USB-C, ya no me preocupo por un DAC, ya no me preocupo por la cantidad de amplificación, porque lo hace, creo yo, que le saca el 100%. Por eso, esta versión para mí es la ganadora. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente que otra vez, aquí ya tienes el 100% de escalabilidad y en el otro puedes todavía irle escalando y darle un poquito de saborcito con los diferentes DAX amplificadores que les puedas poner, ya sea un poco más cálido, ya sea un poco más frío, un poco más analítico. Pero hablando derecha a la flecha de cuál es el que más me gusta, aquí lo tengo clarísimo, porque esta versión de USB-C me parece que suena un poco más natural. Hablando de los graves, repito, no es para un basshead, que quede claro, y ojito, porque es un bajo muy rápido, dado que estamos hablando de un driver planar en Simgot, junto con un piso eléctrico, y tengo que decirte que sí es un bajo muy muy veloz, con una buena reverberación y que tiene una buena cantidad, pero te repito, no es un basshead. Sí tiene una extensión considerable, pero no es un basshead. A mí me agradó el detalle con el cual cuenta, es algo que yo busco en este tipo de audífonos. Y me agradó también que la unión con los medios apenas si se siente. Ahora, hablando de los medios, los medios me parecieron bien colocados, no están adelantados, no están retrasados. Aquí tengo que aclarar que las voces femeninas destacan cañón. Voces como Lara Fabian, voces como Laura Pausini, voces femeninas. Suenan muy, muy bien. Y tengo que aclarar también que hay buen detalle y muy transparente el sonido. Creo que el driver Planar Magnetic ayuda mucho en esto. Y ahora vamos a hablar del agudo. Porque aquí el agudo me sonó bien, pero ojito, al inicio, cuando me los puse por primera vez, llegué a sentir un sonido un poquito metálico. Eso me espantó mucho. Pero tengo que decirte que después de 30, 40 horas de quemado, esto se solucionó. Tienes que saber que al ser un driver planar magnetic, sí o sí vas a necesitar darle quemado. Esto es innegociable. Y este agudo se bajó un poquito en cuestión de los decibeles y también se limpió un poquito, lo cual agradezco. En pocas palabras, es un agudo que al final del quemado obtuvo una buena calidad de sonido. Así que, si bien no es un agudo súper detallado, sí es muy interesante, porque te va a entregar buena información. Ojito, no es un agudo que vaya a ser para aquellas personas que son sensibles para el agudo. Porque aquí sí se siente un poquito filoso, pero nada del otro mundo. Algo que yo valoro. Realmente a mí me agradó este agudo. Hablando de la escena sonora, la escena sonora es buena amplia, aquí sí lo sentí amplio. Y digamos que su colocación es aceptable. Hablando de la separación instrumental, sería un audífono que sin broncas puedo ocupar en un estudio porque tiene una muy buena separación instrumental. Ahora, aquí viene para mí la parte más importante, porque para quién es este audífono? Porque este audífono en cuestión del USB-C, es un audífono que puedes llevar a todos lados para una calidad audiófila buena, porque su firma de sonido es balanceadona, no es una firma de sonido plana, 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 ni tampoco es una firma en VE, sino es balanceadona, lo cual va a hacer que sea muy polivalente para poder utilizarlo en todo sentido, en todo género. Y esto creo que es lo que la marca de SimGot buscaba en este audífono. Porque realmente lo puedes, te digo, ocupar para ver videojuegos, para ver películas, para utilizarlo en un estudio, para ocuparlo en el transporte público. Y como ya contamos con un micrófono, también lo vamos a poder utilizar de home office, de llamadas y todo este business su case de transporte realmente no es malo pero es un poco más grande de lo que me gusta y también tienes que saber que no tiene ningún logo de la marca ni tampoco está sellado sobre el cierre sino simple y sencillamente es un estuche muy genérico algo que bueno pudo haber sido mejor así que ha llegado el momento de darle la calificación final y lo tengo que decir este es un buen audífono. Recae en esta pequeña descripción en la cual simplemente no le encuentro algo malo. O sea, es un audífono que está bien hechecito, bien construido y está bien con su precio, bien por su sonido y que seguramente va a satisfacer las necesidades de algunos de ustedes, sobre todo la versión DSP. Aunque si tú eres un purista del audio y te gusta estar cambiando entre un dongle DAC, un DAC amplificador de escritorio, un DAP o las diferentes juguetitos con los cuales ya cuentes, seguramente la versión 3.5 va a ser para ti, porque si sí llegas a notar cuando es un DAC cálido, una amplificación más fría, si sí se llega a sentir esto y es algo que valoras y que disfrutas mucho en este viaje audiófilo. Por lo tanto, no me quiero enrollar más, ahora te pido que te suscribas, que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal total, comer frutas y verduras, haz ejercicio y nos vemos en un próximo video. Adiós.